Los vehículos voladores nunca faltan cuando de imaginar el futuro se trata. En la televisión y el cine los hemos visto más de una vez. En Blade Runner, por ejemplo, se pronosticaba autos voladores para el año 2019. Sin embargo, la gran noticia de ese año fue esta. Y en el centro de la galaxia Messier 87 está este agujero negro, uno de los más grandes que se conocen. Tiene una... Ok, volviendo al tema. En 2007 se realizó la prueba de este asombroso automóvil. No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, producir autos voladores no es tan económico y por eso algunos deciden esperar. Aún así, existen algunas iniciativas que le apuestan a este campo. Estas son tres de las más conocidas. Damas y caballeros, presentamos el auto para el hombre promedio. El SD03 SkyDry es uno de los proyectos más esperados de la multinacional Toyota. El SkyDry tiene 4 pares de hélices, 8 motores y 2 metros de altura. En las pruebas logró volar sin problemas en una cancha por 10 minutos, con un piloto a bordo. El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de Japón, que quiere convertirse en el país líder de esta tecnología de vuelo. Y ya se encuentran produciendo un mapa de ruta nacional para su implementación. La meta de Toyota es comercializarlo a partir de 2023. Inspirado en el speeder bike de Star Wars, el Jackson One promete una particular forma de movilizarse. Este multicóptero es capaz de moverse a una velocidad máxima de 102 km por hora. Esto gracias a 8 motores eléctricos horizontales que generan una potencia de 88 kilovatios. Además, cuenta con un radar que mapea el terreno en busca de obstáculos para evitar accidentes y puede permanecer en el aire por 20 minutos. El Jackson One ya agotó todas las ventas de su primera producción limitada. Volando a más de 2.500 metros de altura, el modelo Air Car viajó 80 kilómetros desde la ciudad de Nitra hasta el aeropuerto de Bratislava, en Eslovaquia, en solo 35 minutos. Es el modelo más avanzado hasta ahora. Tiene un motor BMW de 160 caballos de potencia que le permite alcanzar una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora. Cuenta con una hélice fija, paracaídas balístico y puede transportar a 2 personas, además de transformarse con solo presionar un botón. Creado por el profesor Stefan Klein, aún se desconoce su fecha de lanzamiento. Aunque todavía tengamos que esperar mucho por los taxis voladores, lo cierto es que a la idea se suman cada vez más empresas para invertir, lo que amplía el rango de nuevas propuestas. Esta es solo la etapa inicial de los aeromóviles.